Estados Unidos superó el viernes los 7 millones de casos acumulados de COVID-19 desde que inició la pandemia. Según la Universidad Johns Hopkins, el coronavirus ya ha dejado en el país más de 203.000 mil muertos. En lo que va de septiembre, Estados Unidos registró un millón de casos de COVID-19 y 20.000 mil fallecidos. El país atraviesa una especie de meseta con un estancamiento en torno a los 40.000 mil nuevos casos diarios. En tanto, el grupo biotecnológico estadounidense Novavax anunció que inició en Reino Unido un ensayo clínico de fase final para su potencial inmunización. Se trata de la vacuna experimental número 11 en el mundo, que entra en la fase final de los ensayos clínicos. A la espera de la inmunización colectiva, expertos creen que una persona que se contagia con el COVID-19 usando mascarilla caerá menos gravemente enferma que otra con el rostro descubierto, puesto que absorbe una menor cantidad de virus. Por tanto, los especialistas defienden esta medida de precaución como una especie de puente hacia una vacuna. En Estados Unidos el uso de mascarilla no es obligatorio e incluso el presidente Donald Trump la ha usado pocas veces en público.